carnet que se hace como demo, como demostración de lo que será entregado para 1.800.000 migrantes en nuestro territorio. Para que tengan su identificación, para que se sientan visibles y acompañados en nuestro territorio. Y mucha atención, porque el presidente Duque también sancionó el decreto que reglamenta las curules para las víctimas. Ampliamos en segundos. Vamos con nuestros titulares. 200 años de la primera constitución colombiana. Cubrimiento especial de RTVC Noticias en Villa del Rosario. Escenario de la emotiva conmemoración. En la frontera, decenas de personas siguen arriesgando sus vidas por las trochas. Acompañamos a varias de ellas quienes decidieron emprender esa travesía. Desde Cúcuta, información en directo. Decenas de migrantes de diferentes nacionalidades arriesgan a diario sus vidas atravesando el Golfo de Urabá en embarcaciones ilegales. Lo hacen a la medianoche y sin chalecos salvavidas. Información en directo, en minutos. Indignación por asesinato de ciclista en Bogotá. Lo atacaron en un puente de la calle 26 por robarle la bicicleta. La zona de crimen es muy transitada. 29 años de cárcel a mototaxista por abusar sexualmente de 7 mujeres en Santander. Lo insólito es que ya había pagado una pena por este mismo delito. Hay reacciones en las tiendas de barrio tras la revelación del DANE sobre el costo de vida que subió, sobre todo por el precio de los alimentos. Somos el noticiero de las regiones. En San Pedro de Urabá están cocinando con leña porque los derrumbes no dejan pasar los camiones de gas. Inexplicable situación en Bogotá. Un cuerpo cayó de un carro forense que lo llevaba a medicina legal. Quedó en la mitad del carril de Transmilenio ante la mirada atónita de los testigos. Hay indignación en Francia y vergüenza del Papa tras la revelación de violaciones a menores de edad a mitad del siglo pasado por parte de clérigos. Y en deportes, el técnico Reinaldo Rueda llamó al orden y a la concentración para vencer a Uruguay el próximo jueves por eliminatorias. El técnico le ordenó a sus jugadores poder pensar primero en este compromiso y después concentrarse en el partido ante Brasil. Todo esto y más en la información deportiva. Los espero. Seguimos con nuestro especial sobre los artistas colombianos nominados a los Latin Grammy Awards. Hoy nos acompaña la cantautora y acordeonera Diana Burco. Ella está nominada en la categoría Mejor Álbum Tropical Contemporáneo por Río Abajo. Nos vemos más adelante. Bienvenidos a la emisión central de RTVC Noticias, que iniciamos en las regiones. Estamos en Norte de Santander, donde se cumplió la emotiva ceremonia por el bicentenario de la primera Constitución Nacional. Ya veíamos que hay importantes anuncios y muy cerca de allí sigue la tragedia por las personas que pasan por las trochas en la frontera. También estamos en otro punto fronterizo, Necoclí, donde sigue el drama humanitario. De esta manera iniciamos. Y atención, quedó listo el decreto reglamentario de curules para las víctimas. El anuncio fue hecho durante la ceremonia del bicentenario, así que vamos inmediatamente con Diego Giraldo, enviado especial allí en Villa del Rosario. Diego, buenas noches, ampliación de esta información, por favor. Mateo, muy buenas noches. Efectivamente, el presidente confirmó que ya firmó el decreto, es el 1207, y en este decreto se establece, entre otras cosas, que los desmovilizados no pueden inscribir candidaturas. Adicionalmente, se establece que esta prohibición para que los desmovilizados aspiren a estas curules ha señalado que no aplica, o que también aplica mejor para miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que se desmovilizaron a partir del 1 de diciembre de 2016, y señala el decreto que el Consejo Nacional Electoral va a solicitar a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y al Comité Operativo para la Dejación de las Armas la verificación de la base de datos. Esto fue lo que dijo el presidente. Anuncio que se ha firmado el decreto a través del cual se reglamenta esas curules para las víctimas, con todas las salvaguardas, con todas las protecciones, y para que ellos puedan tener su presencia en el Congreso de Colombia y hacer valer sus derechos.
Y vamos inmediatamente con esta señal en vivo, allí desde Villa del Rosario. Son imágenes de lo que está pasando en estos momentos allí en territorio santandereano. Avanza esta ceremonia de conmemoración. Recordemos, se están conmemorando pues el bicentenario de la primera constitución que se hizo en Colombia. Recordemos, una constitución pues que se firmó y se dio allí en Cúcuta. En estos momentos pues vemos, hay una llama en medio de esta ceremonia a la que asisten distintas personalidades, y estaremos regresando en algunos momentos de nuestro informativo, de nuestro noticiero, para ver qué ocurre y qué sigue pues aconteciendo en medio de esta conmemoración. Así que vamos con más noticias. Sí, señor, vamos a Bogotá porque la inseguridad en la capital colombiana pues sigue cobrando vidas. Alejandro Cardoso, de 25 años, fue asesinado por robarle la bicicleta en el occidente de la capital. Muchos ciclistas han decidido armarse combates como medida de defensa. A Alejandro Cardoso lo esperaban en su casa, ubicada en el barrio Ayuelos, pero nunca llegó. Su pasión, montar en bicicleta, lo puso en esta esquina de Bogotá, donde se convirtió en la nueva víctima de la delincuencia. Eran aproximadamente las 7:30 de la noche cuando Alejandro Cardoso junto con su hermano pasaban por este lugar, la ciclorruta de la calle 26 con avenida Boyacá. Justo en este punto fueron interceptados por tres delincuentes, que no solo les hurtaron sus bicicletas y sus pertenencias, además le propinaron a Alejandro tres puñaladas que le quitaron la vida. En el lugar no hay cámaras de seguridad ni iluminación. En medio de la oscuridad es un espacio perfecto para los delincuentes. La Policía Metropolitana informó que el joven alcanzó a ser remitido a un centro médico, pero falleció en medio de la atención. Las autoridades ofrecen una recompensa de 20 millones de pesos por información que permita dar con el paradero de los delincuentes. Agradecemos a la comunidad que nos pueda aportar una gran colaboración con su información, videos o diferentes informaciones que nos permitan esclarecer este hecho. Los ciclistas saben que casos como el de Alejandro no son aislados y por eso han decidido armarse como medida de protección. Yo ando con esto pues para defenderme. Lamentablemente todo esto sucede porque el túnel está completamente oscuro. La inseguridad de aquí de Bogotá está muy, 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 muy terrible. La familia de Alejandro, aún en shock, claman justicia y piden que se tomen medidas urgentes en la ciudad ante la inseguridad. Y volvemos a Cúcuta porque cientos de personas continúan utilizando las trochas para cruzar la frontera. Lisa Díaz, enviada especial de RTVC Noticias, ha registrado el momento en los pasos informales. Lisa, buenas noches. Adelante con su información. Buenas noches para usted y para todos los televidentes. Las personas que están cruzando por esta trocha son aquellas que no están autorizadas. Pues recordemos que aunque se dio un anuncio de reapertura en el gobierno venezolano, aún continúan con algunas restricciones, como por ejemplo, solamente está habilitado el paso para estudiantes y personas con citas médicas. Hoy nos encontramos con Marco, un maletero, y con John, quien vino a territorio colombiano por mercado. Ellos nos permitieron acompañarlos hasta la trocha La Pampa, una de las más transitadas. Allí también fuimos testigos de cómo tuvieron que pagar la llamada vacuna, la cual nos han mencionado varias personas. Veamos. Él es Marco, uno de los más de 15 venezolanos que se ubican a la entrada del puente Simón Bolívar a la espera de alguna persona que decida cruzar por la trocha. Su trabajo es cargar mercancía o maletas y llevarlas hasta Táchira. Sí, sí, depende de lo que uno lleve, del peso. Lo menos, lo más, lo que uno cobra son 10 mil pesos. Al día, cruza la trocha entre 4 y 6 veces. Algunos empezamos a las 5 de la mañana, otros más temprano. En esta zona hay varias trochas. La más concurrida es La Pampa. O sea, entre más escondida, más pasa de mercancía. ¿Y por qué cruzan la mercancía por acá? Porque más cerca. ¿Pero por qué no cruzarla por el puente? Porque el gobierno venezolano lo tiene cerrado. Decidimos hacer parte del recorrido y llegamos hasta el río Táchira. Varias personas, al notar nuestra presencia, se alteran y gritan en repetidas ocasiones. Marco y John logran cruzar, pero antes de seguir su camino, debieron pagar. Al regresar, algunas personas nos confirman por qué no podíamos grabar. Nosotros pasamos ahorita para allá y nos pueden jalar ya la guerrilla y nos encierran en un cuarto. De día o de noche, el panorama es el mismo. No obstante, la complejidad de la oscuridad es aprovechada con más frecuencia por quienes quieren cruzar al vecino país.
Lo que respecta al transporte de carga, son las autoridades las encargadas de hacer un análisis al puente Simón Bolívar. Pues recordemos que por más de 2 años estuvieron unos contenedores que estaban bloqueando esta vía. Precisamente hablamos con los transportadores de carga, quienes ven en este anuncio un alivio y una oportunidad para la reactivación económica. Marcos lleva 30 años en el gremio de transportadores. Hoy ve como una oportunidad el anuncio de la reapertura. Pues va a haber movimiento, va a haber carga para nosotros. Con el cierre de la frontera en Cúcuta cambió las rutas y su forma de trabajar. Pues hemos viajado para otros lados. Ya no se viene tan seguido acá a Cúcuta, porque acá a Cúcuta prácticamente la está moviendo es el carbón. Después de 6 años de los cierres, Simón volvió a manejar su tractomula. Todos estamos muy contentos de la reapertura de la vía que da la frontera entre ambos países, Cúcuta y Venezuela, porque va a avanzar un poco la economía. Simón es venezolano. Su labor le ha exigido desplazarse hacia la frontera en La Guajira. Regularmente está cerrada, pero para relaciones bilaterales, o sea, comercializables, las tractocamiones, las tractomulas o gandolas, como le decimos en Venezuela, sí están pasando estipuladamente a una hora. Para las empresas, la reapertura es una gran expectativa. Con la apertura de frontera, lo que esperamos de la nueva ola de trabajo, vamos a generar muchos empleos, gracias a Dios. En este parqueadero, varios vehículos quedaron guardados y muchos de sus dueños tuvieron que venderlos al no tener una alternativa de trabajo. Y volvemos con una de las noticias del momento, sin duda el bicentenario de la primera constitución colombiana, cuya memoria, recordemos, fue tributada hoy. Diego Giraldo, enviado especial, volvemos con usted para que nos cuente muchísimo más de esta información. Adelante, lo escuchamos. Mateo, muy buenas noches de nuevo. Pues mire, lo que ustedes están viendo al fondo es la capilla en donde el 6 de octubre de 1821 el libertador Simón Bolívar firmó la primera constitución que, digamos, logró conformar lo que se denominaba la Gran Colombia, constituida por Panamá, por Ecuador, por Venezuela y obviamente por Colombia. Hoy el evento conmemoraba esa firma de la Constitución y ha sido un evento que ha reunido a personas del orden nacional y también internacional apoteósico, un evento majestuoso. Veamos los detalles. Con una ofrenda floral encabezada por el presidente Iván Duque, se dio inicio a la conmemoración de los 200 años de la Constitución Política de 1821, en el mismo lugar donde se proclamó. Uno de los primeros en intervenir fue el presidente de la Corte Constitucional de Colombia, Antonio José Lizarazo, quien resaltó la importancia de la Carta Magna. Que la soberanía residía esencialmente en la nación, que el gobierno sería popular y representativo, y que el poder supremo estaría dividido en legislativo, ejecutivo y judicial. Durante el evento, los actuales presidentes de la llamada ese entonces Gran Colombia, Ecuador, Venezuela, Panamá y Colombia, intervinieron de forma virtual. Uno de los hitos más significativos del proceso de democratización de América Latina. En ese documento se reafirma la independencia de la América Hispánica. Ese sueño de unidad quedó plasmado en 191 artículos que buscaron equilibrar las nociones de centralismo y federalismo. Ese bello sueño de darle a esta patria una constitución no fue fortuito. Fue la lucha abnegada, permanente, de nuestros héroes. Fue una exaltación a la cultura nacional con momentos emotivos como el Aleluya, en el que los niños de las naciones portaron banderas en símbolos de unión y confraternidad. En el Golfo de Urabá, 47 migrantes que viajaban en 3 botes ilegales hacia Acandí fueron rescatados por la Armada Nacional. John López, vamos ahora con usted, enviado especial de RTVC Noticias a Necoclí. Usted habló con varios migrantes sobre este transporte ilegal. ¿Qué le dijeron? Buenas noches.
Hola Patricia, muy buenas noches. Pues estos 47 migrantes que fueron encontrados por la Armada Nacional se encontraban sin ningún tipo de protección al interior de las embarcaciones. Es más, ni siquiera un chaleco salvavidas portaban en el momento. Por fortuna fueron rescatados en buenas condiciones de salud. Pero de otra parte, permítame mostrarles este lugar. Este es el muelle de Necoclí. Hasta este lugar llegan al día por lo menos 500 migrantes haitianos para zarpar hacia el municipio de Acandí en el Chocó y allí adentrarse a la selva en el medio y atravesar por este sector en el tapón de El Darién. Ellos lo hacen luego de esperar por lo menos 30 días para acceder a uno de estos cupos, pero los otros migrantes, los que no son haitianos y no tienen acceso a estos cupos en las lanchas, deben esperar la complicidad de la noche para, en embarcaciones como esas, emprender un largo y peligroso viaje a través del Golfo de Urabá. En la mayoría de las oportunidades son interceptados por la Armada Nacional y entregados a Migración Colombia. Una práctica que se ha vuelto constante en el Golfo de Urabá es el transporte marítimo ilegal de migrantes. Personas de nacionalidades diferentes a la haitiana, en su mayoría, lo utilizan porque no pueden acceder a un cupo en el transporte legal. Los viajes son en la noche. Quienes los toman dicen que la seguridad es mínima y la necesidad muy grande. No tenemos acceso nosotros los venezolanos hacia la lancha. Ese es el problema que nosotros tenemos, ¿no? Bueno, el viaje clandestino, todos los días salen aquí viajes a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana y cobran $250 por persona y es muy peligroso y muy riesgoso. Y además en esos botes, como pueden ver, son motores deteriorados y pueden pasar una tragedia por el camino porque esa gente no lleva ni salvavidas, nada. Los tripulantes de las embarcaciones sorprendidas viajando de forma clandestina deben enfrentar a la justicia por el delito de tráfico de migrantes. La Armada de Colombia continuará desarrollando operaciones navales en el Golfo de Urabá que permite controlar el flujo de migrantes irregulares transportados ilegalmente. Las autoridades aseguran que usar este tipo de transporte pone en riesgo la vida de los viajeros. La vida no solo de ellos, sino también de sus hijos menores de edad. Pueden naufragar, pueden ser abandonados en el camino. Entre los rescatados por la Armada Nacional hay migrantes de Uruguay, Bangladesh, Nepal, Venezuela y Cuba. En la más reciente operación de la Armada Nacional fueron capturados 3 ciudadanos colombianos que operaban estas embarcaciones y fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Con la cámara de Edgar Nieto, desde el muelle, en el municipio de Necoclí, John López, RTVC Noticias, conectados 24/7. Agradecemos a nuestros enviados especiales allí en Necoclí, también en Cúcuta y Villa del Rosario. Continuamos con más información aquí en RTVC Noticias, emisión central. Les contamos ahora que Emilio Tapia pidió no ser enviado a una cárcel de Bogotá, argumentando riesgos por amenazas. Su defensa alegó arraigo, ya que la familia, pues, es de Barranquilla. El SAT de contratación también ofreció colaborar con la justicia. Tapia pidió, a través de su abogado, permanecer en una cárcel de Barranquilla, pero tras salir de la clínica La Misericordia de esa ciudad, seguirá recluido en una URI. El nivel de riesgo, la continuidad del tratamiento médico, la posibilidad de iniciar un proceso de colaboración, la actualización de su riesgo y, adicionalmente, los factores de inseguridad, de colapso, de que el establecimiento, la Modelo actual, donde fue ordenado internar. La Fiscalía no se opuso a la petición de la defensa durante la diligencia judicial. La Fiscalía no tiene ningún inconveniente desde que sea en un establecimiento carcelario que se traslade el señor Emilio para la ciudad de Barranquilla. El llamado SAR de la contratación está vinculado al escándalo por el contrato de conectividad firmado entre el Ministerio de las TIC y la Unión Temporal Centros Poblados, y donde no aparece un desembolso por 70 mil millones de pesos. Este caso le valió una medida de aseguramiento. En el pasado, Tapia, uno de los protagonistas del desfalco en el carrusel de la contratación de Bogotá, realizó parrandas vallenatas, como esta en septiembre de 2014. Y por lo que fue trasladado a la cárcel de Combite en Boyacá en ese momento. El próximo viernes a las 9 de la mañana, un juez del Atlántico decidirá si lo envía a una cárcel de Barranquilla o de Bogotá. La Fiscalía General de la Nación reportó que han encontrado 571 cuerpos de víctimas del conflicto, de los cuales 325 ya han sido entregados a sus familiares.
De 2006 a la fecha, la Dirección de Justicia Transicional ha exhumado 10.437 cuerpos, de los cuales 7.813 corresponden a recuperados en campos abiertos y 2.624 en cementerios del país. La Fiscalía General entregó el reporte de los cuerpos hallados en los últimos 18 meses. Ha recuperado 571 cuerpos de víctimas del conflicto y ha entregado 325 a sus familiares. En ese periodo se han realizado 19 jornadas de atención en 14 departamentos. El ente investigador ha realizado 291 jornadas de atención a víctimas con la participación de 48.256 personas en 29 departamentos. En total se han tomado 40.414 muestras biológicas. Atención a este caso. Un mototaxista en Santander fue condenado a 29 años de cárcel por abusar sexualmente de 7 mujeres en Piedecuesta. Lo más indignante es que este sujeto ya había pagado una pena por este mismo delito en el 2005. Vamos con Pablo Fuerman, allí en Bucaramanga. Pablo, buenas noches, cuéntenos más de este caso. Hola Mateo, cordial saludo, buena noche a todos los televidentes. Pues le cuento que en el 2005 esta persona había sido capturado por aparentemente violar a 8 mujeres, pero finalmente la justicia no fue lo suficientemente drástica y quedó en libertad. 15 años después esta persona habría reincidido y habría abusado de otras 7 mujeres entre junio y julio del año pasado. Finalmente fue capturado y condenado a 29 años de cárcel. El monstruo de la moto, así era llamado este hombre, quien fue capturado por segunda vez luego de violar a 7 mujeres en zona boscosa de Guatiguará, en Piedecuesta. Luis Ernesto Rifoy Chaparro, alias Gavilán, fue condenado a 29 años de prisión por haber violentado sexualmente a 7 mujeres en Piedecuesta, Santander. En 2005 había sido condenado por violar a 8 mujeres más, sin embargo, quedó en libertad. Su modus operandi era el siguiente. Valiéndose de su oficio de mototaxista, se ganaba la confianza de sus víctimas y las llevaba por zonas despobladas con el propósito de evadir los controles policiales. Este hecho puso en vilo a las autoridades departamentales, invitaron a llamar a la línea de atención si son víctimas de cualquier tipo de abuso. Darles a conocer a ustedes la línea departamental, que es la 691-0980. Donde atendemos las 24 horas de los 7 días de la semana. Dos de las 15 víctimas eran menores entre 16 y 11 años. Finalmente, este depredador sexual paga la cárcel. Y pues mire, según investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, esta persona dejaba a sus víctimas en su casa y después las amenazaba con quitarles la vida. Esta es toda la información desde Bucaramanga. Pablo Fuerman para RTVC Noticias, conectados 24/7. Indignante, gracias Pablo. Les contamos también que las lluvias en San Luis, Antioquia, dejan cerca de 200 personas damnificadas y 62 viviendas afectadas. Hay que decir también que la vía Medellín-Bogotá está cerrada. Daniel Cañas, muy buenas noches, adelante con su información. Patricia, ¿qué tal? Buenas noches. Son las 7:23 de la noche y efectivamente la autopista Medellín-Bogotá en este momento se encuentra cerrada. Se cerró nuevamente a partir de las 6 de la tarde hasta nueva orden porque las autoridades decretaron la remoción de los escombros que se desplazaron por estos deslizamientos. Los dos últimos en estas últimas horas son estas jornadas de emergencia en el municipio de San Luis. Las autoridades están evaluando los daños también porque dicen que los damnificados podrían crecer con el pasar de las horas. Este el informe. Las autoridades de San Luis han reportado al menos 12 derrumbes en las últimas horas, eventos que han dejado hasta el momento un saldo de 4 personas heridas y una fallecida. Afortunadamente tenemos la pérdida de vida de un señor de aproximadamente 54 años de edad. La emergencia ha obligado a las autoridades a evacuar 26 viviendas de manera preventiva. Tenemos cerca de 62 viviendas afectadas, de las cuales 7 sufrieron daños en estructura y 3 fueron totalmente destruidas. Según las autoridades, se calcula que en las próximas horas el número de damnificados siga creciendo. Tenemos cerca de 130 personas damnificadas en esta temporada. Por el momento en la zona se realiza la remoción de material desplazado por los derrumbes sobre la vía Medellín-Bogotá, que tiene cierre total desde las 6 de la tarde. Y hay polémica por la salida del país del senador Gustavo Bolívar, quien denunció falta de garantías de seguridad y aseguró tener amenazas en contra de su vida. La unidad de protección salió al paso a los cuestionamientos del congresista.
Desde los Estados Unidos, el senador Gustavo Bolívar aseguró que su salida del país se produjo por falta de garantías. Por la persecución a la que estoy sometido, pero sobre todo porque la Unidad Nacional de Protección no me ha prestado el servicio en mis salidas por fuera de Bogotá. La UNP respondió a este señalamiento. Dice la unidad que el senador tiene uno de los esquemas más robustos del país. Y si hay que fortalecerle el esquema de seguridad, lo vamos a hacer. El senador asegura que no fue protegido en una visita para campaña política. Denuncié cómo esta institución me respondió que no tenía disponibilidad para prestarme el servicio en mi visita a Barranquilla. El director de la UNP indicó que se han registrado dificultades para que el congresista asuma los gastos como peajes y gasolina de vehículos que no le corresponden a la entidad durante desplazamientos a regiones. Los distintos congresistas se están moviendo con sus propios esquemas por todo el territorio nacional asumiendo los gastos de desplazamiento. El senador asegura que no ha dejado de costear esos viáticos a su esquema de protección y dijo que retornará al país cuando sea garantizada la seguridad en sus desplazamientos en las regiones. El próximo 21 de octubre deberán comparecer ante el Congreso de la República los funcionarios del gobierno mencionados en la investigación Pandora Papers. La plenaria de la Cámara de Representantes están citados el director de la DIAN, Lisandro Junco, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez y la ministra de Transporte Ángela Orozco. Los funcionarios deberán explicar sobre sus recursos y cuentas en el extranjero. La citación fue hecha por los parlamentarios David Racero y Catherine Miranda. Y vamos a nuestra pantalla para revisar cómo se comportan las cifras en torno al COVID-19 en nuestro país. Les contamos que hoy se reportan 1.393 casos nuevos de COVID-19 y hay que decir que Antioquia sigue siendo el departamento con mayor registro, con 357 casos. Por otra parte, el número de personas fallecidas, 32 víctimas del virus en las últimas horas. Y también hay que decir que hay 14.585 casos activos en el país actualmente. Vamos ahora a revisar las cifras en torno a la vacunación. En Colombia han sido aplicadas ya 41.524.918 dosis y ya son 17.494.197 personas las que cuentan con su esquema completo de inmunización. Y otro dato, han sido suministradas ya 3.930 terceras dosis. Otro dato que queremos resaltar es que llegaron al país 126.360 vacunas de Pfizer que serán destinadas para primeras, segundas y también terceras dosis. Bienvenidos a la información del mundo en RTVC Noticias. Iniciamos con los hechos más importantes del día en imágenes. La primera, el Papa Francisco expresó hoy vergüenza por el escándalo de abusos a menores que involucra a miembros de la Iglesia Católica en Francia. La segunda, Taiwán y China están viviendo su peor crisis de los últimos 40 años tras la incursión de aviones chinos en la zona de defensa aérea de la isla. Y terminamos en un colegio de Arlington, en Texas, Estados Unidos, 4 personas resultaron heridas tras una balacera. Iniciamos. El presidente francés Emmanuel Macron felicitó hoy a los investigadores que destaparon el escándalo de abusos sexuales contra menores de edad por parte de miembros del clero en Francia. Por su parte, el Papa Francisco expresó su vergüenza por estos crímenes. Una oración en silencio fue el preludio de la Audiencia General Semanal en el Vaticano. En ella el pontífice se refirió a los casi 300.000 casos de abuso. La mia tristeza, il mio dolore. Deseo expresar mi tristeza y dolor por el trauma que han sufrido, y también mi vergüenza, nuestra vergüenza. Les ofrezco mis oraciones. Todos oramos. A ti, Señor, la gloria. A nosotros la vergüenza. Alrededor de 3.000 abusadores desde 1950 y una imagen cada vez más afectada para la Iglesia. Primo ai sacerdoti di Francia, vicinanza. Expreso a los sacerdotes de Francia mi apoyo de cara a esta prueba dura, pero saludable. E invito a los católicos franceses a asumir su responsabilidad para que la Iglesia sea una casa segura para todos. El cierre de la audiencia hizo hincapié en no repetir la historia y esforzarse para cambiarla.
La tensión entre Taiwán y China se encuentra en el peor momento de los últimos 40 años. 150 aviones de guerra y bombarderos chinos con capacidad nuclear volaron hacia la zona de defensa aérea taiwanesa. Taiwán vive bajo amenaza constante de una invasión de Pekín que considera al territorio de la isla como suyo y que aspira a recuperarlo, así sea, a la fuerza. La organización del Premio Nobel sigue resaltando las investigaciones relacionadas con la preservación del medio ambiente. Dos europeos recibieron hoy el galardón de química. El alemán Benjamin List y el escocés David Macmillan desarrollaron la catálisis asimétrica, una nueva herramienta de construcción de moléculas que ha vuelto más limpia la química y ha mejorado la investigación farmacéutica. Estamos informándoles a todos ustedes sobre la ceremonia del Bicentenario de la Primera Constitución. Seguimos conectados 24/7 con Villa del Rosario. Diego, vamos de nuevo con usted, quien nos tiene más información. Adelante. Patricia, buenas noches nuevamente. Pues esta conmemoración, esta celebración de hoy fue un acto apoteósico. Asistieron personalidades del orden nacional, también hubo la participación de autoridades, representantes de diferentes gobiernos, en especial de los cuatro gobiernos que conformaron la Gran Colombia: Panamá, Ecuador, Venezuela y Colombia. Hubo intervenciones y también hubo un destacado, digamos, segmento artístico para esta conmemoración. Pero en RTBC Noticias nos interesa que todos nuestros televidentes conozcan en detalle qué fue lo que pasó y qué es lo que celebramos hoy. El Congreso de Villa del Rosario de Cúcuta, también conocido como Congreso de Cúcuta y Congreso Constituyente de la Gran Colombia, tuvo lugar entre el 6 de mayo y el 14 de octubre de 1821. En este espacio se proclamó la Constitución de la recién nacida República de Colombia el 3 de octubre de 1821. Quiero presentar al estudio de Su Majestad, el Congreso, mi proyecto de Constitución para la República de los Estados Equinocciales de Colombia. Así reposa en los archivos de Señal Memoria la recreación de ese momento, años después de que llegara la televisión al país. Antonio Nariño, Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander se reunieron en este templo del Congreso, que es una iglesia ubicada en Villa del Rosario, donde se instaló la Carta Magna. La nación ha sido libre bajo el imperio de la Constitución y tan solo yo he sido esclavo de Colombia. En este lugar, Simón Bolívar, como presidente de la República, pronunció una de sus frases más recordadas. Yo prefiero el título de ciudadano al de libertador, porque este emana de la guerra y aquel emana de las leyes. Este es el Salón de la Constitución del Congreso de la República y aquí en el techo otro homenaje a este día histórico. En el Salón Elíptico, este cuadro, por décadas en la portada de los libros escolares de historia, es otra de las memorias. Por eso la celebración de hoy. El bicentenario de la campaña libertadora que tuvo un final triunfante. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría, como siempre, saludarlos desde la ciudad de Medellín. Pero todos estamos pensando en qué va a pasar con la selección Colombia mañana a las 6 de la tarde ante la selección de Uruguay por este primer partido de esta triple fecha de eliminatorias. Pues bueno, hablemos del técnico Reinaldo Rueda, que como es habitual el día antes habla en conferencia de prensa. No nos dijo quién va a ser el reemplazante de Miguel Ángel Borja. Lo que sí supimos es que en la práctica estuvo como titular Radamel Falcao García. Pues bueno, el técnico llamó al orden a los jugadores, a la concentración y a pensar en estos primeros tres puntos, en poder vencer a Uruguay y después pensar en Brasil y en Ecuador. El objetivo son los tres puntos. Hay que recuperarse en la tabla y hay que hacerlo jugando y teniendo en cuenta otros factores que también se involucran en el fútbol. Creo que partiendo del orden y de la disposición y de la convicción que tenga el equipo, podemos aspirar a sacar el resultado que todos queremos. El último recuerdo es doloroso y existe el deseo de revancha, pero ahora lo importante, más que tomarse venganza, es sumar. El deseo de quizás de reivindicarse por lo que pasó en Barranquilla, naturalmente que va a estar presente, pero creo que eso se logra jugando.
Hay muchos jugadores amonestados que podrían perderse el partido contra Brasil si recibieran otro cartón de ese color amarillo. Pero este partido requiere de no pensar en lo que viene y que pase lo que tenga que pasar. Yo quiero que ustedes, los jugadores, se blinden y no piensen sino en Uruguay. Son 48 largos años de no ganar en Uruguay, pero las rachas están para acabarlas. Esta es una de las finales que se juegan en la eliminatoria, y las finales, ¿se ganan o se ganan? Pero ahora hablemos del rival de la selección uruguaya. Hablando de esas novedades, se espera que no esté el jugador Edinson Cavani, pues lo que se habla es que estaría Brian Rodríguez en la titular como delantero. Todo esto porque el profe Oscar Washington Tavares lo estaría cuidando para el próximo partido, que sería ante la selección también de Brasil, pensando en ese próximo partido ante Argentina y Brasil. Recordemos que esos son los duelos que también va a tener la Celeste. Pues bueno, aquí también el informe de esta selección, que por ahora, como les hemos contado, es tercera en la tabla de clasificación. La selección uruguaya de fútbol realizó su última práctica con todo el plantel antes del partido contra Colombia. Al finalizar la jornada, el defensor Nathan Nández se refirió a Luis Díaz, pues será el jugador a quien deba marcar en la banda derecha. Sí, un jugador muy importante para la selección colombiana, un jugador que está pasando por un gran momento. El jugador de River Plate, Nicolás de la Cruz, sabe que el partido de mañana es crucial, pues a Colombia y Uruguay solo lo separan 2 puntos. Es un rival directo como Colombia y bueno, esperemos sacar los 3 puntos para luego ir a Argentina también en busca de la victoria. El técnico Oscar Tavares probó la posible formación titular para mañana. En el arco estaría Fernando Muslera, como lateral derecho Nathan Nández. La pareja de centrales la conformarían José Jiménez y Diego Godín, y por izquierda Matías Viña. Más adelante en el mediocampo estaría Federico Valverde, Matías Vecino y Rodrigo Betancourt. Como volante 10 aparecería Jordián de Arrascaeta y en punta Luis Suárez, con la gran novedad Brian Rodríguez. La ausencia del equipo uruguayo más notable sería la del delantero del Manchester United, Edinson Cavani. Somos el noticiero de las regiones. En San Pedro de Urabá, Antioquia, cerca de 30.000 habitantes han tenido que cocinar en fogones de leña como consecuencia del desabastecimiento de gas natural allí en la zona. Un bloqueo en la vía Medellín-Bogotá tras varios derrumbes no han permitido la entrada de camiones con el combustible. Cerca de 30.000 personas han resultado afectadas. Sol Villegas dice que decidió retroceder en el tiempo y cocinar en fogón de leña. Estoy afectada de gas. Eso va a hacer mucho efecto para la vista, que yo estoy operando la vista y eso es dañino. En San Pedro de Urabá no hay gas natural debido al mal estado de la vía que impide la entrada de camiones con el combustible al municipio. Necesitamos urgentemente el acompañamiento de la gobernación para atender estos 2 puntos críticos donde la vía está derrumbada y hoy estamos a punto de quedar incomunicados. Ante esta situación, EPM informó que no podrá seguir enviando los tractocamiones. Estos vehículos, debido a su peso y dimensiones, requieren de unas condiciones de seguridad para su desplazamiento, con el propósito de evitar eventualidades y accidentes. Ya se le imposibilita a los vehículos hacer el cruce por estos puntos como en el que estamos, donde ha habido un derrumbe muy significativo. La empresa recomienda cerrar las perillas y válvulas de todos los pasos de los gasodomésticos y la válvula general de medición del inmueble para evitar emergencias. La sección de economía es presentada por Fede Cacao. Amigo cacaocultor, si su cultivo produce menos de 700 kilos por hectárea al año, es hora de renovar. Acérquese a la unidad técnica de Fede Cacao más cercana y solicite información. Y atención a estas cifras que nos interesan a todos. La inflación para el mes de septiembre fue de 4,51% frente al mismo mes del 2020 y de 0,38% comparado con agosto de este año. El dato más inquietante es el incremento en el precio de los alimentos. Los alimentos y las bebidas no alcohólicas jalonaron la inflación en septiembre. La carne de res, los plátanos, la carne de cerdo, las frutas frescas están aportando unos puntos básicos importantes. La gente en las tiendas de barrio lo nota. Al doble. Si antes, digamos, yo compraba carne, 50.000 de carne, ahora ya no compras lo mismo, sino con son 100.000. Tenderos y dueños de restaurantes también se han visto afectados. Venden menos y cambia el margen de ganancia. Para una pera, 700, 800 mil pesos, una zanahoria que 700. Se ha incrementado hasta 2 veces, que antes manejábamos la presa a 3.500 y hoy en día está en 4.000.
Para el gremio de la industria gastronómica, el precio de los alimentos en restaurantes podrían incrementarse más el próximo año. Tendríamos que subir precios el año entrante en promedio del 27%, porque nuestra materia prima, que son los alimentos, está presentando un alza de precios muy dura para nosotros. El Banco Mundial dijo que la inflación en economías emergentes tendrá su pico a final de año, con un dato de 6,8%. El dólar cerró en 3.788 pesos con 3 centavos y perdió 8 pesos con 26 centavos. Baa2 fue el grado de inversión que mantuvo la calificadora Moody's a Colombia. Es la primera de las tres grandes calificadoras que no reduce esta nota. 8.594 millones de dólares son los pasivos de Avianca Junio. La aerolínea se fusionará con la chilena Sky para ser la aerolínea de bajo costo más grande de la región. 23.294 vehículos eléctricos e híbridos circularon por Colombia en septiembre. 2,1 billones de pesos ha girado la nación en subsidios de energía, gas y gas licuado de petróleo. 600 millones de dólares sería el intercambio comercial entre Colombia y Venezuela este año. En 2008, esa cifra era 12 veces mayor. Y 16 gremios económicos del país decidieron unirse para fomentar el crecimiento económico, el desarrollo sostenible y también la competitividad del país. Aquí les contamos. Bares, publicidad, medicina integral y comercio exterior están entre los nuevos agremiados. Innovar, emprendimiento, transformación, inclusión, pero al mismo tiempo cómo acompañamos las necesidades de Colombia. Uno de los principales objetivos es la reactivación económica y la creación de empleo. El año pasado, como lo dije, fueron 25.000 nuevos empleos. Este año hemos logrado ya superar ese número. A nivel nacional, este sector generaba cerca de 500.000 empleos entre directos e indirectos. Antes de la pandemia teníamos 9.700.000 afiliados. Con la pandemia perdimos cerca de 450.000 afiliados. Hoy en día hemos recuperado esos afiliados que ganan menos de 2 salarios mínimos en un 100%. El sector de los call center es el mayor generador de empleo de Aliadas. La sección Economía fue presentada por Fede Cacao. Amigo cacaocultor, si su cultivo produce menos de 700 kilos por hectárea al año, es hora de renovar. Acérquese a la unidad técnica de Fede Cacao más cercana y solicite información. Vamos a ver ahora con los hechos judiciales del día, como el llamado a juicio al exgobernador Richard Aguilar, que hacen parte del siguiente recorrido que hacemos de información en un minuto. La Fiscalía le presentó a la Corte Suprema el escrito de acusación contra el exgobernador de Santander, Richard Aguilar, con lo que lo llamó a juicio por presuntos hechos de corrupción relacionados en la contratación de obras civiles y el programa de alimentación escolar PAE. Una comisión de Interpol Colombia viajará a España para adelantar el proceso de extradición del empresario Carlos Matos. Celebro la decisión de las autoridades españolas de detener al señor Carlos Matos, quien tiene una solicitud de extradición para que responda por las investigaciones en su contra. Asombrados quedaron varios usuarios de la estación de Transmilenio del sector Molinos del Sur de Bogotá, cuando vieron caer de este vehículo un cadáver que era transportado por los peritos del CTI de la Fiscalía. El abogado Diego Cadena seguirá privado de la libertad, pese a que la defensa pidió hoy que por vencimiento de términos tendría que quedar libre. Sin embargo, la decisión se conocerá el próximo 13 de octubre, cuando la juez del caso defina la situación jurídica dentro del proceso por la supuesta manipulación de testigos. Oiga, y no solamente quedaron asombrados los usuarios de Transmilenio, los ciudadanos que estaban allí viendo cómo pues este cuerpo cae en plena vía de la capital del país, sino que también se aterra uno de ver todos los factores que hay allí inmersos para que un escenario de esos ocurra en la ciudad. Entonces, primero, quizás un conductor imprudente. Segundo, los huecos que hay en las vías aquí en la capital. Y tercero, pues un funcionario que pues de pronto no estaba pendiente del cadáver y mire en lo que resultan estas cosas. Y analice usted la gente que ve el hecho. No, increíble. Atónitos y algunos incluso indolentes por el hecho de que había ocurrido. Bueno, hacemos una pequeña pausa. Es momento de recordarles que nos ven en Colombia y en el mundo por Señal Colombia y por nuestro streaming rtvcnoticias.com. Los leemos con el numeral Me Conecto con RTVC. Y al volver tenemos más información del mundo. Hay una noticia esperanzadora porque según la OMS bajaron las cifras de la pandemia. Ya volvemos. Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. Oye, pero ¿qué puede ser más importante que nuestro matrimonio, Yepe? Mi mujer, agua, mi mujer.
Bernardo quiere sacarle partido a su luna de miel. Yo sabía que ibas a venir por mí. Es que la abuela se nos perdió y no sabemos dónde está. Sí, papi. Lo que no se espera es la goleada que le van a meter. Yo sé que no es la luna de miel que tú esperabas, pero ya. Sí, fue gol de Yepes. De lunes a jueves a las 8 de la noche. Estás viendo RTVC Noticias, emisión central. Regresamos con información del mundo en RTVC Noticias. Hoy se presentó un nuevo tiroteo en una escuela secundaria de Estados Unidos. 4 personas resultaron heridas en un colegio de Arlington en el estado de Texas. Según la policía, el tiroteo fue el resultado de una pelea entre estudiantes en un salón de clase. Timothy George Simpkins, un alumno de 18 años que huyó en un automóvil tras la balacera, fue arrestado posteriormente por ser el principal sospechoso. El colegio fue acordonado y los estudiantes fueron evacuados en autobuses. Y los casos globales de COVID-19 bajaron por 4ª semana consecutiva en el mundo. Así lo reveló la OMS en su informe semanal, donde se registró un descenso en los nuevos casos de contagios del 9%. Aunque en todos los continentes las cifras van a la baja, en Europa aumentaron un 5%. Y en cuanto a la vacunación, se están aplicando en promedio 23 millones de dosis diarias. La Organización Mundial de la Salud recomendó hoy que se extienda el uso de una vacuna contra la malaria, que ha sido utilizada en 3 países africanos en un proyecto piloto. Según el director de la OMS, esta vacuna, denominada RTS, ha demostrado ser segura y constituye un hito histórico porque ayudará a prevenir las 410.000 muertes anualmente por esta enfermedad. Y vamos ahora a España. Los análisis al volcán Cumbre Vieja en Canarias han mostrado la posible aparición de nuevas bocas de erupción. Hoy se formó una gran nube de cenizas, lo que obligó a modificar el tráfico aéreo de la zona. Unos 20 artistas españoles se unirán para realizar una gala solidaria. Y seguimos con más deportes aquí en RTVC Noticias. Hablamos un poco de fútbol internacional porque la selección española le quitó una marca importante de 3 años de invicto a la selección italiana en el UEFA Nations League. Y con esto entonces avanzó. Ahora España espera rival en la final para poderse quedar con el título. Ese rival que saldrá del partido que se enfrentarán a Francia y Bélgica mañana en Turín. Chiesa aprovecha el error de la saga española para que Pellegrini, finalmente asistido por el mismo de la Juve. Y ahora hablamos de ciclismo, porque hablamos de la carrera ciclística importante como la es la Milano-Torino 2021. Y allí tuvimos actuación de los colombianos, el mejor fue Nairo Quintana, que terminó noveno, pero el esloveno Primoz Roglic ganó la clásica venciendo al británico Adam Yates a pocos metros de la final. Roglic, bicampeón consecutivo de la Vuelta a España, fue el más resistente a la hora de marcar el ritmo y rematar en el mano a mano contra Yates, que finalmente sucumbió ante la fuerza del esloveno, que se llevó otra magistral victoria. Como les contaba, el mejor colombiano fue Nairo Quintana, que volvió a cumplir una destacada actuación, haciendo otro top 10 en las clásicas italianas, arribando en la novena casilla. Este jueves se correrá la clásica Gran Piamonte y el domingo la clásica de la Lombardía. Hasta aquí la información deportiva, nos volvemos a encontrar mañana. Chao.
Y seguimos con nuestro especial de colombianos nominados a los Latin Grammy Awards. Hoy nos acompaña Diana Burco, que está nominada al Mejor Álbum Tropical Contemporáneo por su disco Río Abajo. Diana, bienvenida a RTBC Noticias. Hola Laura y a todos los televidentes, muy feliz de poder acompañarlos hoy. Diana, una de las cosas que más me llama la atención de todo su proyecto musical y en especial de este disco con el que la nominaron, que se llama Río Abajo, es que lo saca uno de esa zona en la que uno pone el acordeón normalmente, ¿no? De lo que uno se imagina cuando le dicen acordeón, que es vallenato, juglaría y todas estas cosas. Es un proyecto totalmente diferente. Cuéntanos un poquito de eso. Pero definitivamente en mi camino y en las decisiones que tomé, en los lugares donde he estado, yo creo que vivir en Bogotá, eso ha sido muy importante, duré como unos 6, 7 años allí, pues me influencié y fue inevitable no contagiarme de muchas cosas, también muy, muy como viajera, iba a los festivales, cuando ya veo la cumbia hace unos 4 años y me encuentro con un maestro como Carmelo Torres, a mí se me explotó la cabeza porque allá encontré otro infinito de ritmos. Y viviendo de aquí a allá, viendo cosas, viajando, pues yo decía, no, necesito que esto empiece a sonar al 2021 y sobre todo pues empezar a generar una nueva historia, un nuevo capítulo de lo que puede sonar un acordeón en las manos y en la voz de una mujer. Y hay una pregunta que si no le hago no me la perdonan y es, ¿cómo nace Río Abajo? Bueno, Río Abajo, digamos que yo el acordeón lo que hice fue como un poco llevarnos a un viaje, ¿no? Y que el acordeón tomara un papel diferente casi que en cada canción. Hay unos donde es como total acompañante, intimidad total conmigo, como es en Mala, pero en otros llega y simplemente está haciendo un mambo y jocoso como lo hace en el son cubano, que es el azul sabanero la canción. Entonces, ¿a qué suena? Pues en mi caso yo creo que una mujer nacida en el 2000, en este siglo XXI, y yo creo que sobre todo libre. Yo tengo una teoría, ¿será que algo tiene que ver en que el acordeón sea tan disruptora en su proyecto con que usted no tenga nada que ver con la tradición vallenata, por ejemplo? Sí, claro, esto ha sido una montaña rusa de emociones. Digamos que hubo un momento de mucha frustración que fue cuando yo empecé tocando los primeros 4 años y además que fue preciso en mi adolescencia. Pues había demasiados choques para mí porque primero yo me identificaba como mujer y no, uno cambia mucho en esa época, pero además era teniendo el mensaje de toque como hombre, cante como hombre, como macho, incluso me decían que es aún peor. Ha sido un poco también empezar a entenderlo de que tenemos que escribir la nueva historia y esta será rara al principio, pero ya con el tiempo la gente y la música, la misma música, va enamorando y va abrazando a los oyentes y a una cultura. Diana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en RTBC Noticias, aquí bienvenida siempre. A ustedes muchas gracias, a todos muy invitados a que vayan y se tomen su viaje por Río Abajo y que sigan a Diana Burco en todas las redes sociales para que sigan conmigo este viaje. Llegamos al momento de oportunidades aquí en RTBC Noticias, emisión central, y también hay oportunidades para los adolescentes. El Ministerio de las TIC está entregando cámaras y tabletas para quienes con un corto video muestren lo mejor de su municipio. Veamos de qué se trata y cómo ustedes pueden aplicar. En oportunidades para que adolescentes puedan ganar dispositivos electrónicos, vaya a la página www.mintic.gov.co. Allí tendrá que desplazarse a la parte inferior y escoger la convocatoria Luces, Cámara, Región, en donde encontrará todas las generalidades y requisitos para aplicar, como ser colombiano, tener entre 13 y 17 años, grabar un video de forma horizontal donde se muestre el turismo, la gastronomía o la cultura de su municipio. El clip debe tener una duración de 1 a 3 minutos y se podrá cargar en el enlace de la convocatoria que la gobernación de cada departamento tiene dispuesta en su página web. Y pilas, porque se escogerán 3 ganadores por municipio. A ellos se les entregará cámaras y tabletas. Recuerde que la convocatoria va hasta el 15 de octubre del 2021. Y muy importante, si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTBC Noticias. Y veamos más del bicentenario de nuestra primera constitución. Les hemos hablado en extenso en esta emisión de este tema tan importante para todos nosotros. Y Patricia, televidentes, uno de los momentos más emocionantes de esta ceremonia fue el Aleluya, con la participación de niños, banderas y muchísimo más. Veamos. Aleluya, aleluya, aleluya.
Ahí veíamos las banderas de Panamá, de Colombia, de Ecuador y por supuesto de Venezuela. Hay que contarles también que la ceremonia de esta tarde contó con una intensa preparación. Nosotros en RTVC Noticias hablamos con los artistas minutos antes de entrar en escena en este gran homenaje. Músicos, religiosos, invitados especiales, periodistas y cientos de personas se dieron cita en el Parque Gran Colombiano de Villa del Rosario para conmemorar los 200 años de la primera Constitución de la República. Y aspiramos que en esta fecha de estos 200 años de nuestra Constitución permita también avanzar en la frontera. Banderas de Colombia, Panamá, Ecuador y Venezuela sirvieron de antesala para recordar los países que conformaron la Gran Colombia y que nacieron como repúblicas con la Constitución de 1821. Es importante vivir esto para saber que para mejorar, para evolucionar como sociedad, siempre hay un proceso. Y los procesos no son fáciles. Con arte, danzas y cantos, en este evento recordaremos que aquí empezó todo y todo continuará con el trabajo común de los gobiernos y los ciudadanos. Volver a estos escenarios nacionales para Delirio es gratificamente grandioso estar aquí. Hace 200 años nuestros próceres buscaban consolidar la independencia, pero como en ese momento, hoy la unidad es indispensable para seguir haciendo república, o mejor, país. Hoy es miércoles de crispetas y como siempre saludo a las otras dos manos de esta sección. Mi nombre es Lemus, Jan Lemus. Está bien, mi querido Lemus, Jan Lemus, cuénteme por qué está en... ¿qué es eso? ¿Como Londres? Pues sí ando en Londres una vez más, aunque me hubiera gustado saludarla desde Madrid, pues estaba invitado a presentar la ceremonia de unos premios. Pero bueno, tan solo le puedo decir que un hombre se mide por la fortaleza de sus enemigos. Jan, ¿por qué está hablando como tan chistoso? Como usted ya sabrá, ayer fue el Día Mundial de James Bond, que conmemora el lanzamiento de la primera película del agente 007, que se llamaba Doctor No, y tenía al señor Sean Connery como protagonista. Eso fue por allá en 1962. Sí, esas películas están basadas en los libros de Ian Fleming, que eran como 12 novelas y 9 relatos sobre espías del Servicio Secreto Británico. Exactamente, se han realizado 25 películas en casi 6 décadas. Eso es mucho decir, sin contar que también ha tenido grandes actores en el papel del 007, como Sean Connery, Roger Moore y Pierce Brosnan. Y en los últimos años, el que ha encarnado a este personaje ha sido el actor Daniel Craig. Oiga, ¿y para celebrar tenía que irse hasta Londres? O sea, ¿no podía organizar, qué sé yo, una maratón de películas y ya? No, Laura, no me vine hasta aquí solo para celebrar. También vine porque voy a cenar con Ana de Armas. Usted no se imagina el personaje que hace ella en la cinta Sin Tiempo para Morir. Solo le voy a contar que se llama Paloma y que estoy muy orgulloso de ella. Por eso vamos a celebrar juntos. A ver. Repítame. Que creo que le estoy escuchando como mal. Usted va a cenar con Ana de Armas. Laura, no se ponga así, que yo con gusto la llevaría a cenar a usted, pero me sometería a un consejo de guerra por uso ilegal de una propiedad del gobierno. Vamos por partes. Uno, no soy propiedad de, trabajo para, que es distinto. Y dos, no es el gobierno, es el Estado y su sistema de medios públicos. Ay, ¿sabe qué? Olvídelo. Más bien, cuénteme más del personaje de Ana de Armas. Mejor que le cuente ella. Ana, ¿estás por ahí? Cuéntale a Laura sobre Paloma. Ella es identificable, es real, tiene defectos y creo que es muy accesible. Creo que a la gente le va a gustar. A las mujeres les va a gustar, hay algo en ella que es casi como esta simplicidad y esta normalidad en la forma en que se comporta. Ella es muy seria y todo lo que le importa es el trabajo. Y es cubana, ¿no? Me imagino que tiene sets cubanos para las escenas que pasan en Cuba. Creo que la gente se va a sorprender de los sets cubanos. Soy cubana y sé exactamente cómo se ve Cuba y creo que es muy difícil recrear un país como este donde hay un aspecto decadente, pero al mismo tiempo tanto color y es tan rico. Ana, yo sí quiero preguntarle algo y quiero que me responda con toda la honestidad del mundo. Para usted, ¿quién es el mejor James Bond de la historia? Creo que Daniel es uno de los mejores James Bond de todos los tiempos. Obviamente, él tiene la sofisticación, la fuerza, la actitud y el talento. Pero personalmente creo que algo que lo hace destacar y hace que el personaje sea más especial es lo gracioso que es Daniel. Yo no sé, Annie. No quiero contradecirte, pero para mí el mejor 007 es Pierce Brosnan. A propósito, Laura, ¿usted sí sabe por qué le dicen 007?
Pues claro, porque existen 16 agentes con el 00, que es licencia para matar, y James Bond es el séptimo de esos 16. Vea pues, ya casi es una experta en el MI6. Yo me despido porque Ana ya está lista para que nos vayamos a cenar. Ay, deje de inventarse cosas. Ana de Armas nunca se va a fijar en usted. Laura, no hay nada como un reto para sacar lo mejor de un hombre. ¿Sabe qué? Yo le tengo otra frase célebre, ya que anda tan James Bondiano hoy. Algunos envejecen y otros maduran. RTVC Noticias, emisión central. A continuación, sí fue gol de Yepes.